Muy bien, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ah, ok. Ok, muy bien, bienvenidos a todos, esperando pues que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio ya a la sesión número 11, ¿verdad? Prácticamente de esta capacitación enfocada, ¿verdad? A lo que es el nivel intermedio de Microsoft Excel. Vamos a trabajar, ¿verdad? Durante esta jornada con lo que es la temática de la validación de datos. Algo pues que en su momento dado, ¿verdad? En una de las sesiones anteriores, trabajamos por ahí, ¿verdad? Con las listas, ¿verdad? Cuando vimos ahí lo que fue la parte de los códigos, de lo que fue la parte de la herramienta de base de datos, buscar V, ahí, ¿verdad? Hicimos un poquitito acerca de lo que fue la validación de datos creando listas. Entonces, de eso se trata la temática que vamos a trabajar ahora. La validación de datos, pues, encierra, ¿verdad? Diversos aspectos, ¿sí? Es una herramienta bastante bonita dentro de Excel, sobre todo, pues, si en un momento dado nosotros, somos los que nos encargamos tal vez de preparar la plantilla o de preparar, pues, la base de datos para que otros usuarios tiendan a ingresar información, ¿sí? Si en un momento dado nosotros somos los encargados de crear la tabla y yo la comparto con mis colegas, ¿verdad? Con mis subalternos y ellos tienen que digitar cierta información dentro de la tabla, dentro de la base de datos. Entonces ahí es donde nosotros podemos restringir, podemos limitar qué tipo de información se deben de ingresar en los rangos de celdas. Por ejemplo, si en los rangos donde deben de ingresar salario base, ¿verdad? Solamente pues puede ingresar una cantidad de salario estipulada. Si en el rango donde van los códigos, solamente, ¿verdad? Sean códigos mayores a 10, por ejemplo. Si en el rango donde se deben de ingresar los nombres de los empleados o los nombres de los participantes, los nombres de los alumnos, sean en sí solo cadenas de texto. Yo puedo restringir esa parte también. ¿Ya? Bien, veo que a la mayoría pues ya casi, casi estamos, ¿verdad? Esperemos pues que se incorporen. Les compartí dos plantillas que vamos a utilizar. Una que es la que está, ¿verdad? Dentro de la plataforma y la otra, ¿verdad? Que es un agregado, que son otros tipos de ejemplos de lo que es la parte de validación. Y es lo que vamos a revisar pues en este momento, esperando pues que estén abriendo los dos archivos que les compartí. Vamos a compartir entonces las láminas. Bien, estamos pues en la sesión número 11, señores. Vamos a revisar el objetivo. En todo caso, ¿verdad? Que al finalizar esta sesión usted sea capaz de hacer uso de la herramienta de validación de datos, explorar las diversas reglas que la herramienta contiene, explorar los diversos tipos de criterios que se pueden definir dentro de lo que es la validación aplicado a tablas o a bases de datos.
¿En qué consiste, en todo caso, la validación de datos? Dice que se, la validación de datos, ¿verdad?, nos permite nosotros restringir el tipo de datos o valores que los usuarios escriben en una celda. Me permite a mí limitar la información que el usuario va a ingresar a un rango de celdas. Uno de los usos más comunes en la validación de datos es crear las famosas listas desplegables y eso pues nos ayuda mucho en lo que es la selección de información. Pero también dentro de la validación de datos existen ciertos criterios o ciertas reglas que yo puedo validar a un rango de celdas. Y esas pues son las siguientes. Bien. En permitir, cuando nosotros ingresamos a la herramienta de validación de datos, en la sección de configurar, yo puedo establecer, ¿verdad? O yo puedo definir el tipo de criterio, el tipo de regla que voy a validar, ¿sí? Dentro del tipo de regla que yo puedo validar, ¿verdad? Puedo definir un número entero, que se restringe la celda para aceptar solo números enteros. Si yo aplico este tipo de regla o este tipo de criterio, en ese rango de celda solamente voy a ingresar valores enteros, no negativos, no decimales, no fraccionarios, no texto. Puedo también delimitar, ¿verdad?, los valores tipo decimal y se restringe la celda para aceptar solamente números decimales. Luego también tengo, ¿verdad?, permitir o aplicar una regla de lista, que es la que en su momento pues trabajamos. Y me permite elegir datos de una lista desplegable. Cuando yo haga clic en una celda y esta tiene una lista, yo desde esta lista puedo seleccionar la información que está plasmada dentro de ella. También puedo restringir fechas. Se restringe la celda para aceptar solamente fechas, un rango de fechas entre un máximo y un mínimo. Un rango de fechas mayores a una fecha determinada. De igual manera, para la hora, se restringe la celda para aceptar solo valores de hora. También tengo, ¿verdad?, para longitudes de texto y también puedo crear fórmulas personalizadas, que también voy a llevar a la práctica esta parte, porque dentro de los criterios, ¿verdad? Excel me muestra todas estas: número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto, y puedo trabajar también con validación aplicadas a fórmulas. Bien, vamos a revisar entonces los ejemplos prácticos. Bien, me interesaría ahorita, por favor, que hagamos uso del archivo validación de datos, que es el primero. Este vamos a utilizar. Bien, ¿tienen el ejercicio? Ya abrimos el archivo. ¿Tenemos ya el ejercicio, señores? Sí, está listo. Sí, pueden hacer pulgares arriba también, si ya lo tienen listo. Ok. Dice, validación de datos. Digite un número entero positivo. Entero positivo. Si yo coloco, por ejemplo, menos 85, enter, dice, el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Aquí esto está validado. Tengo un mensaje que él me emite con tres botones y tengo un mensaje de detener. Reintentar, cancelar. Si yo hago clic en cancelar, ¿verdad? Desaparece totalmente el valor que yo he colocado dentro de esta celda. Voy a volver a hacerlo. Un número entero positivo. 4 podría ser. 4 sí me lo va a permitir. Lo deja pasar. Ya. Pero si yo le coloco menos 8, ¿sí? El valor no válido como mensaje de entrada. Perdón, como mensaje de error. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Esto está personalizado y el mensaje que me da es de
detener. Si yo hago clic en reintentar, ¿sí? Me va a permitir, ¿verdad? Poder modificar este valor. 90, por ejemplo, y me permite corregirlo. ¿Ya? Digita un año entre 2000 y 2000 y 2021. Si yo digito 1990, también, ¿verdad? El usuario solo puede introducir ciertos valores. Esto indica, ¿verdad? Que estas dos celdas que tengo por acá están validadas y en esta solamente puedo introducir los valores que me está solicitando. Si yo hago clic en la celda G5 y escribo, por ejemplo, menos 8, me permite el ingreso. Si yo hago clic en la celda G7 y escribo 1990, me lo permite. ¿Ya? Entonces, aquí hay una restricción. Vamos a hacer entonces acá en este espacio, en la celda G5, cómo validamos. Le voy a poner acá un color de relleno diferente. Quizás la vamos a hacer acá, la validación. Bien, en esta celda es la que vamos a validar. Para ello, hacemos en el menú Datos, Datos, Validación de Datos. Menú Datos, Validación de Datos. Si usted observa, dice, escoja una regla de la lista para limitar el tipo de datos que se pueden escribir en una celda o en un rango de celdas. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1000. Me voy a validación, validación de datos. Y acá, en permitir, le voy a indicar la regla, que es la primera que me está solicitando. Número entero positivo. Entonces me voy a número entero. Vea que no está. Sí, aquí uno que me diga número entero positivo o años entre 2000 y 2021, sino que yo debo establecerlo dentro de los parámetros o valores lógicos que hay aquí en datos. ¿Sí? Para que el número sea entero positivo, ¿cuál sería? ¿O consideran ustedes que sería el dato que yo debería de especificar? Tenemos entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. ¿Qué tipo de datos consideran ustedes que yo debería de definir para indicarle número entero positivo? Mayor que Mayor o igual que menor. uno, posiblemente. Mayor que, ¿cómo? ¿Perdón? Yo creo que mayor o igual que uno. Mayor o igual que uno. Ajá. Mayor o igual que uno. ¿Qué opinan? Número entero positivo. Mayor que cero. Mayor que cero. ¿Qué opinan? ¿Mayor que cero o mayor o igual que uno? Porque dice entero. Si yo le asigno 0.5, es positivo. ¿Será positivo 0.5? Sí, es Sí, pero positivo. no es entero. No es entero. ¿Es entero? No, no es entero. Entero, ¿verdad? Entonces, mayor o igual que 1. Exacto, no es entero, es un número decimal, es un valor decimal. Mayor o igual que 1. Mensaje de entrada. Vamos a mensaje de entrada. Como título le vamos a colocar número. Le vamos a poner acá el mensaje. Ingrese el número a evaluar. Ingrese el número a evaluar. Este va a ser el mensaje de entrada que se va a visualizar solo en esa celda que yo estoy validando. Título, número. Mensaje de entrada. Ingrese el número a
evaluar. Bien, ¿qué sucede si yo le escribo un 0.5? Me tiene que emitir un error. Mensaje de error, vean, y estoy trabajando ahorita con el tipo de mensaje de detener. Dentro de lo que son los mensajes de errores, existen tres estilos: detener, advertencia e información. ¿Sí? Este es el de detener, el que mostraba reintentar, cancelar. El segundo, ¿verdad?, emite otros botones un poco diferentes al anterior. Ya vamos a ver la diferencia entre algunos de ellos. Entonces, por el momento, el que tengo el de información. De momento le vamos a dejar de tener. Título, error, valor. El dato ingresado, coma, es inválido. El dato ingresado es inválido. Vamos a poner aquí unos signos de admiración cerrados. El dato ingresado es inválido. ¿Sí, A Catherine? mí en el espacio de estilo no me aparece la opción de tener. Acá, cheque. Aparece la opción de alto. En mi Exacto. caso, Ah, alto. ay, Es lo perdón. mismo. Lo Sí, mismo. ahí. Si es la X de color rojo, es Información. de fondo rojo, X blanca, sí, es el mismo. Ajá. Ah. Sí. Ah, Yo vaya, tengo está bien. una Gracias. duda. Excel tiene, digamos por decirlo así, porque al parecer Excel pareciera donde son las filas y columnas que es infinito, ¿verdad? Pero realmente no lo es. No es infinito. ¿Cuántas, o sea, cuál es el número, cuál es el tope que aparece? De las filas es la 1.048.536. Ya le voy a enseñar cómo llegar a ella. Sí, porque parece infinito. Ajá, Y pero no es infinito. no es infinito. Y la última columna de las XFCD, si no me equivoco. Ya la vamos a ver, pero sí, tiene su límite. Ya se lo voy a enseñar. Okay. Ya cómo llegar ahí de una forma más rápida, porque si nosotros presionamos flechita abajo y nos da callito en el dedo índice, ¿verdad? O nos puede dar una ampollita de estarlo presionando. Pero sí, hay un límite, sí, porque si estamos aquí con la flecha cursora para abajo, nos dormimos. O flecha a la derecha para llegar a la última columna. Dios mío, ya Qué uno. buena vida. Sí, cabal. Ya les voy a mostrar cómo llegar a la última. Bien, el dato ingresado es inválido. A aceptar. Va, mira el mensaje, aquí está. Si yo me ubico en H6, H7, H8, H9, ya no está el mensaje. H1, H2, H3, H4, H5, sí. Bien, ingrese el número a evaluar, 0.5. Enter. El dato ingresado es inválido. Reintentar me permite, ¿verdad?, hacer la modificación respectiva dentro de la celda. ¿Sí? Menos 6. Enter. El dato ingresado es inválido. Hago clic en cancelar, mire, y me borra el contenido. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso del tipo de error de alto. Sí, el tipo de error de alto o el de advertencia en este caso, ¿verdad? No me va a dejar pasar hasta que yo escriba correctamente el valor que se me solicita, el valor por el cual está validada esa celda o ese rango de celda, porque no puede ser aplicada solo para una regla, para una celda. Yo pude haber seleccionado un conjunto de rangos, un conjunto de celdas y a todo ese rango aplicar la validación. Si yo escribo 4, tarán, me lo permitió. Me permite el valor. ¿Por qué? Porque 4 es un valor entero y es positivo. Pero si yo escribo menos 15, ¿es un valor entero? ¿Será positivo? Entero. El dato ingresado es inválido. Reintentar. 1, que fue
el dato mínimo que yo le definí, uno. Si me lo permite. ¿Por qué? Porque dentro de la restricción, dentro de la regla, dentro de la validación, yo le indiqué mayor o igual a uno. ¿Dudas o inquietudes? Y en este caso, ¿y si yo quisiese que fuese incluido el cero o abajo de cero? Que vayan Ah, los decimales. ajá, entonces bien, voy a seleccionar este otro rango. Validación, validación de datos. Aquí lo voy a hacer a partir de H6 para no modificar este. Hagámoslo acá a partir de H6. Seleccione. Validación, validación de datos. Va, lo voy a hacer acá con configuración. Permitir. Número entero. ¿Cómo me dijo Griselda? Graciela. Por ejemplo, si yo lo quiero que no sea igual a 1, ¿verdad? Sino que vaya incluido el 0 y menores a 0, que vayan decimales. ¿Qué opción tengo que tomar? ¿Que vayan de qué? Por ejemplo, si yo quiero 0.5, 0.1, 0.2. Entonces, ¿mayor que cero? Mayor que cero, si usted quiere 0.5, 0.2. ¿Sí? Ajá, y pero que vaya incluido el cero. ¿Mayor o igual que cero? Mensaje de entrada, le vamos a poner acá. Dato. Ingrese los valores en el rango correspondiente. Mensaje de error. Ahora le voy a poner, mire, el de advertencia. Sí, vamos a ver cómo funciona acá con este ejemplo, el estilo de advertencia. ¿Cómo se llaman para ustedes ahí? ¿Cómo les aparece? ¿Sí dice advertencia? Porque puede variar por la versión. ¿Cómo dicen el de ustedes? ¿Dice advertencia? En la mía sí. Ah, muy bien. En la mía también. La mía Título. dice Alberto. Error. El número ingresado no es correcto. El número ingresado no es correcto. Verifique. Verifique. Aceptar. Va, cheque. En todo este rango, mire si voy bajando dato, ingrese los valores en el rango correspondiente. Aquí ya no, en la fila 12 ya no me lo permitió. Ahora yo escribo, como dijo la niña, cero. Mire, sí me lo permite. Menos 10, ya no. Ahora cheque, vea el tipo de mensaje que me está emitiendo, el de advertencia. El número ingresado no es correcto. Verifique. ¿Quiere continuar? Sí, no, cancelar. Vea que en el tipo de error de advertencia o de alto me aparecía reintentar y cancelar. Ahora aquí este tipo de mensaje está estructurado de otra manera. Ah, ojo, en el anterior no me permitía continuar hasta que yo colocase el valor correcto. O si hacía cancelar, entonces borraba el contenido que yo había ingresado erróneamente. Ahora, aquí yo tengo menos 10. Me está indicando, me está advirtiendo que hay un error. Si yo hago clic en el botón que sí quiero continuar, mire. ¿Dudas o inquietudes? Vea, me permitió continuar. O sea, sí me permitió que el dato ingresado, a pesar de que es un error, me lo permite que se refleje en la celda donde se están ingresando los valores, donde se están ingresando los datos. ¿Ya? 25.
¿Desea continuar? No. Mire. Voy a colocar acá 25 sin el corchete porque ahí se me fue. Enter. Menos 20. ¿Desea continuar? No. No quiero continuar. Entonces aquí pues yo puedo borrar la cantidad. Menos 25. ¿Desea continuar? Voy a hacer clic en cancelar y ahí sí me lo borra. ¿Y si coloca 0 punto cualquier otro? 0.10. 0.5. ¿Desea continuar? Sí. Le pusimos acá. Vamos a volver a revisar. Datos, validación. Ah. En la configuración mayor o igual que mínimo es 0. Pero ¿por qué no me permite el punto 5? Mire. 0.25. Ay, no, espérenme. No. 0.25. ¿Por qué crees que no me permite el 0.25? Porque lo dejó como cero. Hasta cero. No. Porque está como entero. Porque está como entero, exacto. Está como entero. ¿Desea continuar? Sí. Aquí sí me lo permite, pero ¿por qué me lo está permitiendo? Por el tipo de mensaje que yo he elegido, que es el de advertencia. Si yo aquí le, perdón, si yo aquí le hubiese dejado un tipo de validación, aquí está, mire, permitir número entero. ¿Ya? Entonces, si yo se lo dejara como tipo de dato decimal, mayor o igual que cero, entonces sí me permite, ¿verdad? El 0.15, el 0.10, el 0.8, etc. Y en el mensaje de error, no le voy a dejar advertencia, le voy a dejar detener o alto. A aceptar. Si yo aquí le coloco 0.25, mire, no me da error. 0.25 no me da error. Dentro de la validación, vean que ya coloqué ahí 10 menos 10, que es ese menos 10 está por el tipo de error que habíamos seleccionado, que era el de advertencia. Entonces, como aquí hay un valor que no está dentro de la validación, vea lo que va a pasar. Si yo me voy acá a validación y hago clic donde dice rodear con círculos los datos no válidos, mire. Yo puedo activar, ¿sí? Yo puedo activar aquí que él encierre la información que está errónea. Suponiendo de que yo tengo una tabla y ya le asigné ciertas validaciones. Por error, mis colaboradores escribieron algún dato equivocadamente o fuera de la validación, yo puedo hacer una revisión, tal vez no visible, pero sí puedo activar acá este botón, rodear con círculos los datos no válidos, y él automáticamente me va a tomar tal vez los datos que no están acorde a la validación establecida. ¿Me doy a entender? ¿Preguntas, dudas, señores? ¿Qué le puse en el mensaje? Me están preguntando. Validación, validación de datos. Aquí está, mensaje de errada. De entrada, perdón, dato, ingrese los valores en el rango correspondiente. Mensaje de error, error, el tipo de mensaje le puse detener. Detener. Luego, en el mensaje, el número ingresado no es correcto. Vale. En este caso, al utilizar el tipo de mensaje de tener, no me permite.
Bien, preguntas, dudas. Estamos bien con la presentación de esta temática. Catalina, Lisa, Erika. Teresa. Sí, todo bien. Voy a continuar con otros ejemplos. Bien, voy a continuar con otros ejemplos. Veamos el otro. Digita un número entre 2000 y 2021. Me ubico, ¿verdad? Acá lo voy a hacer aquí a la par. ¿Sí? Nuevamente, datos, validación, validación de datos. En configuración, ¿verdad? Lo voy a hacer como me está pidiendo un año, solamente los años, no una fecha específica, sino que los años entre el 2000 y el 2021. Voy a hacer uso de número entero, porque no podemos colocar un año que diga menos 8, un año menos 2000, un año 0.2021, no. Sí, sino que un número entero entre 2000, máximo 2021. Me voy a ir directamente al mensaje de error. Voy a omitir el mensaje de entrada. Título, año. Mensaje de error, año ingresado, inválido. Año ingresado, inválido. Año ingresado inválido. A aceptar. Bien, estoy en la celda G7. Si yo coloco, ¿verdad? 20, 2020, perdón. Aquí sí me lo permite. 2023. Oh. Año ingresado inválido. Reintentar por el tipo de mensaje que tengo. 2021, si me lo permite. 2000, si me lo permite, porque está dentro del rango entre 2000 y el 2021. Entre, ¿verdad? Es como que si yo colocase mayor o igual a 2000 y menor o igual al 2021. Me dice la siguiente. Seleccione un día de la semana. Y esto era lo que más o menos habíamos trabajado cuando usamos la herramienta, en la función buscar V, ¿verdad? Que aquí tenemos el día de la semana. Entonces, esto, ¿verdad? Se refiere a un rango de celdas. Me voy a ir acá, a la par. Ubíquese, por favor. Vamos a ver. Lo vamos a hacer aquí abajito. Vamos a poner días, aquí en la celda A12. Días. Escriba lunes y autorrellena hacia abajo. Mire, aquí vamos a colocar el tema, aquí arribita en Le... un... Hola. Disculpa que interrumpa. Vaya, ahí donde dice seleccione un día de la semana, ahí tenemos la pestañita, ¿verdad? Y seleccionamos los días. Vaya, ¿cómo le puedo agregar, por ejemplo, sábado? A eso voy. Ok. Ajá. Entonces acá tengo lunes, me ubico en la esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo. Martes, miércoles, jueves. Vamos a ver. Revisen el de ustedes si les aparece completo de lunes a sábado. Chequen, por favor. Yo creo que en mi caso lo tengo abreviado. Ahí está. Revisen, por favor, si lo tienen completo, si cuando ustedes arrastran les aparece todo. Aquí sí me lo permitió. Revisen, por favor. En mi caso sí aparece completo el nombre. A domingo. Ahí está. Sí, me aparece el lunes a En mi domingo. caso no, licenciada. Me parece lunes, martes, miércoles, martes, miércoles. Comiéncelo a partir de A8, por favor. Okay. Ajá. Comiéncelo a partir de la celda A8.
ahí escriba días. Lunes, martes, miércoles, jueves. Sí, en mi caso me lo deja lunes. Es por el tipo de lista que está creado. Sábado, domingo, ahí está. Va, ya lo crearon de lunes a... Ah, no, perdón, pero por la pregunta de Graciela, déjenlo hasta viernes. Déjenlo hasta viernes. Vamos a borrar sábado y domingo por la pregunta que hizo ella. Por la pregunta que hizo ella, ¿verdad? Petición, lo vamos a hacer aquí. Déjenlo, por favor, hasta viernes. Va, ¿lo tiene? ¿Ya crearon lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Hola, Sí. hola. Bien. Voy a seleccionar Sí. entonces solamente los días, a excepción, ojo, a excepción de la palabra días. ¿Sí? Nos venimos acá al cuadro de nombres y escriba días. Enter. Lo que estamos haciendo ahorita es asignar un nombre al rango de celdas donde están los días de la semana, donde está de lunes a viernes. Va, ya creamos entonces, mire, si yo hago clic acá afuera, aquí en F13, por ejemplo, me voy al cuadro de nombres y elijo días, ahí está. ¿Sí? Se va directamente a ese rango. Ahora voy a hacer un clic acá en G9 porque aquí es donde voy a crear la lista. Datos. Validación. Datos. Validación. Validación de datos. Bien. Configuración. Lista. Y acá en origen le voy a colocar igual, ¿cómo se llama? Días, ¿verdad? Días. Días. Mensaje de error. Solamente le voy a poner acá título, días. El dato ingresado no es correcto. El dato ingresado no es correcto. En el mensaje. El dato ingresado no es correcto. Aceptar. Bien. Y aquí están los días. Mira. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Les funcionó? Erika. ¿Te funcionó, bien. Catalina? ¿Elisa? Sí. Sí. Bien. ¿Lilian? ¿Le ha funcionado? Sí. Ok. ¿Lisette? ¿Rocío? Sí. Bien. En este caso, ¿qué? Perdón. Sí. ¿Qué es lista? ¿En qué momento puede darle error? Ah, solamente que aquí usted escriba, por ejemplo, enero. Ahí me da error. Porque en la celda usted puede escribir. Se puede escribir, mire. Pero vaya, mi pregunta era, por ejemplo, ahí donde dice lunes, que usted le colocó lunes, ¿cómo yo le puedo agregar otro día a esa lista y no hacer otra aparte? ¿O tengo que hacer otra aparte? No puede hacer otra parte. Aquí mismo lo vamos a hacer ahorita. A eso voy. El dato ingresado no es correcto. O sea, sí, la lista ya la tiene creada, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo me va a emitir el error? Bueno, que yo aquí escriba, por ejemplo, sábado. No es correcto. ¿Sí? Que yo aquí le escriba domingo. ¿Puedo escribir en la celda? Claro que sí. Pero por el tipo de mensaje que yo he definido, no me lo va a permitir porque es un mensaje de alto. Ahora, aquí nada más están de lunes a viernes. La pregunta que Graciela está mencionando, ¿cómo puedo hacer para agregar sábado y domingo? Bien,
Entonces, esto se llama días. Es aquí donde yo voy a modificar para no volver a crear la lista. Esta lista no necesariamente tiene que estar creada dentro de la misma tabla, dentro de la misma base de datos. La puedo tener en la hoja 2, la puedo tener en la hoja 3, en la celda F8, en la celda M2000. Ahí la puedo tener, ¿sí? Pero sí es importante que usted le defina un nombre al rango. Es importante porque si usted no, esto no le asigna un nombre, ¿cómo va a mandar a llamar la lista? Ahora, volviendo a la pregunta de Graciela, me voy a fórmulas, fórmulas, administrar nombres. Ah, perdón, antes de eso, perdón, acá. Voy a agregar aquí, mire, voy a arrastrar sábado, domingo. Aquí voy a agregar los otros valores, sábado y domingo. Pero si yo me vengo acá, ah, mire, pero siempre siguen de lunes a viernes. Si yo me voy acá al rango, días, mire, no me toma en cuenta el sábado ni el domingo, aunque yo aquí lo esté sombreando todo. Si yo lo sombreo todo, mire, no me parece días. Bien, agregue por favor sábado y domingo. Ya vimos que si yo agrego los dos valores acá en la lista, nada. No aparece. Entonces me voy a fórmulas, menú fórmulas, administrador de nombres, menú fórmulas, administrador de nombres. Aquí, ojo, en el espacio de la administración de los nombres de rangos es donde usted va a agregar sábado y domingo, las celdas desde la A14 hasta la A15. Aquí es donde usted lo va a hacer. Entonces, si usted se fija, acá en el administrador de nombres, usted puede hacer nuevo, modificar o eliminar. Ojo, no elimina el rango, no elimina los datos. Lo que elimina es el nombre que le asignó. Y es aquí donde usted puede, mire, modificar. ¿Qué es lo que puede modificar? Ah, bueno, puede modificar el días, perdón, el nombre. Yo no quiero que se llame días, quiero que se llame días-semana. Y aquí se refiere a, es donde usted complementa las celdas que le va a agregar. Hago clic en esta flechita y mire, solo vuelve a seleccionar. Solamente vuelve a seleccionar desde A9, en todo caso, hasta A15. Desde A9 hasta A15. Mire, clic. Mire qué bonito. Aceptar. Cerrar. Ahora regrese, mire, Graciela. Cheque. ¿Qué le parece? Muy bien, lo voy a intentar yo porque me pasó una situación así allá en el trabajo, entonces y tenía esa lista así y no podía, y era de agregar otro nombre de uno de los directivos, entonces y solo habían cuatro y no me salía y me acordaba de la validación de datos, pero no sabía esto, entonces me quedé así, no pude avanzar. Lo que hice fue crear un texto y pegarlo ahí. Sí, Ligarlo porque eso fue lo que se me ocurrió porque no le podía añadir el nombre a esa lista que tenía. ya le había asignado nombre al rango, me Ya imagino. le había asignado de cinco directivos solo a cuatro, ¿verdad? Pero como no había ninguno para yo poder sacarle firma y sacar el informe, entonces tenía que colocar al otro que no tenía ahí. Y como no lo había agendado, o sea, ya estaba ese Excel, ¿verdad? No podía y no recordaba y no sabía cómo. Entonces lo que hice fue crear un texto y pegarlo ahí. No Vaya, me acuerdo de otra cosa. hace y cuando lo esté haciendo se acuerda de mí. Ajá. Y aquí, pues prácticamente la volvimos a anexar, ¿verdad? No creamos el rango otra vez, sino que modificamos a donde lo hice. Mire, administrador de nombres, días,
¿verdad? Que era como se llamaba. Entonces aquí usted puede crear nuevamente otro rango. Es como que si haga clic en el cuadro de nombres. Puede modificar. Dentro de la sección de modificar, usted puede, valga la redundancia, modificar el nombre. Ya no se llamaba días, ahora se llama días-semana. Entonces lo recomendable es cambiar el nombre. No, 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 no. Yo aquí para que ustedes vean que sí se puede tanto modificar el nombre como modificar la selección del rango. ¿Para qué? Ajá. Para agregar sábado y domingo, porque fue lo que hice. Yo le modifiqué el nombre días-semanas. Se llamaba días. Yo le modifiqué días-semana para que ustedes vean que también se puede modificar el nombre. ¿Me doy a entender? Y luego Sí. acá, donde dice se refiere a, aquí es donde usted, ¿verdad? Nuevamente vuelve a seleccionar todo el rango, incluyendo la nueva información que va a alimentar la lista. ¿Sí? Hacemos un clic, aceptar y cerrar. Entonces, si usted se viene acá a la flechita de la validación, mire, ya aparece lunes de sábado a domingo. ¿Ya? Voy a hacer otro más. Va, agreguen por favor acá en la celda B12, por ejemplo, soltera, enter, casada, enter, viudo, enter, casado, enter. Va. ¿Qué le vamos a poner acá? Estado civil. Estado civil. Vamos a hacer este otro. Y acá le vamos a poner la validación con la lista. Vean de que ese tipo de situaciones, ¿verdad? No necesariamente deben de quedar a la par de la tabla. Usted lo puede crear, todas estas listas las puede crear aparte en otra hoja de cálculo y es válido. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar estos. Y le voy a anexar como nombre, estado. Enter. Va, me ubico acá en el espacio. Datos. Validación. Configuración. Lista. Igual estado. No le voy a poner ni mensaje en entrada ni mensaje de error para agilizar. Aceptar. Entonces, si hago clic acá, mira que está soltera, casada, viudo, casado. Voy a agregar. Soltero, casado, viudo. Hasta ahí, casado. Que no me permite bajar la plantilla en la que estoy trabajando. Entonces, si yo me voy acá a esta celda, mira, aquí tengo días de la semana y está. Solamente me marca las primeras cuatro. Y está creado acá, mire, desde soltera, casada, viudo, casada. Me voy ahora al fórmulas. Administrador de nombres. Entonces, es aquí, ¿verdad? Donde usted puede hacer uno nuevo, modificar o eliminar. Ojo, acá con la opción de eliminar, aclaro, no se borran los datos, no se borra la información que está dentro del rango que contempla el nombre que le he asignado. No. Ahí se borra el nombre en sí de la lista que aparece acá en el cuadro de nombres. Esa es la que se borra. Entonces voy a elegir estado, que es la que voy a modificar para anexar soltero y casado. Hago clic en estado, modificar. El nombre siempre se lo voy a dejar, no le voy a cambiar el nombre. Se refiere a
hago clic en la flechita, mire, y simplemente vuelvo a sombrear. Vuelvo a marcar. Lo puede hacer manualmente, claro que sí se puede hacer, ¿sí? Es decir, alargar el rango, eso es lo que estamos haciendo. Estoy alargando el rango de los datos que va a alimentar la lista. Aceptar y cerrar. Aquí simplemente cierro porque ya acepté. ¿Vea? Vamos a ver. No me salieron, creo. A mí no me salió el otro, el sábado y el domingo, en lo que hice no me sale. Me da igual, me da como partes en blanco. Es que como que dejara espacios, porque yo igual me salen los cuatro arriba, deja espacios, y si arrastro las flechitas, aparece soltero, casado, hasta abajo. Sí, yo igual. Quiero ver. Sí, aquí está soltera, casado, viudo, voy a bajar. Ah, sí, aquí está, ajá. Sí, he dejado aquí un espacio, qué raro. Voy a borrarla, sí, la voy a borrar. Datos, validación. Validación de datos. Estoy ubicada acá en F13. Perdón, ¿será que aparecen unas filas que están ocultas? Ah, sí, tiene toda la razón. Sí, hay filas ocultas. Sí, la plantilla trae filas ocultas, tiene toda la razón, exacto. Entonces, agreguemos quizás estos dos, soltero y casado, aquí. Aunque aquí está. Bueno, solamente pongamos el soltero, entonces. Pongamos aquí el casado. Ahí pongámoslo. Sí, tiene toda la razón. Hay filas ocultas, sí. Sí, lo ha hecho. Sí, sí las ha tomado. Voy a volver al rango. Voy a revisar otra vez el rango. Fórmulas, administrar. Estado, modificar. Voy a tomarlo desde acá. Y este. Con control, puse casado a la parte soltera. Con control y hago clic en esa celda. Para que no me tome C12, C13, 14 ni 15. Presiono control y sin soltar, hago clic en casado. Para que solamente me tome ese y las de la izquierda. Aceptar y cerrar. Vamos a ver ahora. Ahí está, mire, soltero, soltera, casada, viudo, casado. Aquí está. Ahora sí. Están los 2, 4, 6, sí. 2, 4, 5. Quiero ver. Soltero, soltera, casada, viudo. Ah, casado no me salió. Ah, no, es que dos veces está, ¿verdad? Casado, casada. Sí, ¿verdad? ¿Me ayudan? Sí, estamos bien, ¿verdad? Sí, estamos bien. Como está repetido, casado arriba, pero solo lo puso una vez. Vale, muy bien. No sé si hay dudas o inquietudes respecto a esto, a lo que es la parte de la validación. Ahorita lo hemos trabajado con valores enteros, positivos, los días de la semana. Vamos a ver la hoja de cálculo validación 2. ¿Sí? En el archivo, ¿verdad? Validación 2, por ejemplo, tengo acá apellidos y nombres. Voy a seleccionar este tipo de rango. Acá yo le voy a restringir que solamente me permite colocar texto. ¿Sí? Ese tipo de validación le voy a establecer acá. Porque aquí, ¿verdad? Fácilmente el usuario viene y escribe valores numéricos, ¿sí? Escribe acá un valor negativo, o perdón, un decimal, me lo permite, o un valor negativo, me lo permite, ¿ya? Vamos a borrar esto, y voy a seleccionar todo el rango, todo el rango. ¿Lo tiene? Bien, datos, validación. Permitir, voy a hacer uso de
personalizada. Porque si usted se fija, ¿verdad? Aquí no tengo para decirle, mire, solamente quiero texto. Mire, solamente van a ser caracteres, letras, palabras. No, ¿verdad? No, no la hay, no hay una regla, no hay un criterio que lo defina. Entonces, elijo personalizada. A partir de la celda A8, yo solamente voy a querer texto. Vamos a ver si nos funciona. Ah, perdón. ¿Les dio error a ustedes? Revisen, por favor. Sí. ¿Sí? Y ahí lo encerró entre llaves o corchetes, porque casi no logro verte. Entre paréntesis. Chéquelo, por favor. Ahorita. Véalo. Me da error. ¿Le dio error? Ah, no, perdón, es texto. La validación, ahorita aquí se las pongo, es texto. Seleccionemos. Datos, validación. Siempre personalizada. Es texto. Ahí está. De A8, que sería a partir de donde va a comenzar. Revísenla hoy, por favor. Es texto. Y luego, entre paréntesis. Es texto. Ahí no les dio error, ¿verdad? Vale, si usted se fija, ¿verdad? Yo escribo valores, valores numéricos. El usuario solo puede introducir ciertos datos en esta celda. Cancelar. Apellido, Alvarado. Vamos a ver, ¿le dio error? Escriba un apellido, por favor. Tendría que habernos permitido pasar. Me dio error, sí, a mí también. Sí, también le da error. Da error. Sí, da error. A ver. Sí, es texto. Sí, a partir de la celda A8. A partir de la celda A8. Voy a volver a seleccionar. Coloquémoslo en mayúscula. Y si le damos... Ay, permíteme, quiero ver. Es texto a partir de la celda A8. Bien, no, no definan ni mensaje de entrada ni mensaje de error. Vamos a ver, aceptar. Si yo escribo acá un valor numérico, no me lo permite. Si escribo acá un texto, no permite. Tampoco. Creo que tienen que llevar el igual antes. Igual es texto. Ah, ok, gracias. No, pero no error de pluma. Siempre tomó la personalizada, ¿verdad? Sí. Ahora sí. De apellidos Alvarado. Vamos a ver. Ahí está. Gracias. Ahí está. El igual nos faltaba. Entonces, aquí todo este rango, vea, todo este rango quedan restringidos para que usted pueda introducir valores numéricos. ¿Quiero colocar un valor negativo? Error. ¿Quiero colocar un valor decimal 0.20? Error.
Vaya, muy bien, señores, ya estoy con el tiempo. Continuaríamos esta temática, ¿verdad?, reforzando un poquitito más el día de mañana, y también voy a trabajar lo que es la parte de las fórmulas, porque eso sí nos faltó. Rapidito, para no quitarles mucho tiempo, voy a pasarles lista. Doris Elisa. Presente. Y no, me va a dar el dato mañana, Lick. ¿El qué? Erika Mabel. Presente. Luz Esmeralda. Gloria Marina. Presente. Luz no está. No. Isaías. Presente. Gracias. Iván Vladimir. Presente. José Luis Cortés. Presente. José Vladimir Ramos. Presente. Lilian María, Marina, perdón. Presente. Lizeth Marisol. Presente. María Catalina de León. Presente. Rocío Beatriz. Ahí está. Graciela y Rocío Beatriz. Sonia y Yanir. Sonia y Teresa Angélica. Presente. Sonia si no está y Teresa sí. Ok, muy bien, señores. Buenas noches. Un gusto. Primero Dios, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.